Hola, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. En el vídeo de hoy quiero hablaros de cómo establecer una rutina de mañana y cumplirla aunque haya contratiempos. Pero antes que nada, vamos a prepararnos un buen desayuno y vamos a comenzar por el paso número uno de mi rutina, que es desayunar, meditar y hacer ejercicio. Estoy preparando avena porque a mí me encanta desayunar avena con fruta y bueno, pues se me había terminado, así que voy a prepararla. Es muy, muy fácil. Yo por cada medio litro de agua le pongo media taza de avena, pero la avena que yo utilizo es la Steel Cut, que es la pequeñita, pequeñita. También le pongo un poquito de sal y nada, la dejo a fuego bajito, 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 y cuando ya está la pongo en un recipiente de cristal, la dejo que se enfríe y listo. Como ya sabéis, yo tengo una guía semanal y en mi rutina de mañana lo primero que tengo es rutina de mañana. Y la rutina de mañana lo que incluye es eso, pues el desayuno, la meditación y el ejercicio. Hacer ejercicio a primera hora de la mañana, vamos, te ofrece unos beneficios increíbles, como por ejemplo aumentar los niveles de energía, mejorar el enfoque y la productividad durante el día, además de contribuir pues a un mejor estado de ánimo y calidad del sueño, que también ayuda muchísimo. Y también ayuda a establecer una rutina constante y eso promueve la consistencia en la actividad física. También estimula el metabolismo y favorece la quema de las grasas y puede ayudar a mantener un peso saludable, que la verdad que ahora después de las navidades pues nos viene muy bien. También proporciona una sensación de logro temprano en el día. A mí desde luego me carga de energía y reduce muchísimo el estrés, promoviendo así pues una sensación de bienestar. Ya sabéis que una de las cosas que me he propuesto para este año es pues priorizar el autocuidado. Y dentro del autocuidado pues está el no saltarme ni un solo paso de la rutina de skincare. Yo la verdad es que tanto por la mañana como por la noche utilizo la doble limpieza. Me va genial con el Calm Balm y el Bubble Double. Y luego lo que me encanta aplicarme
es el DePuff para los ojos, porque la verdad es que te los revitaliza. Los ojos cansados con este DePuff a espresso, porque tiene cafeína, tiene té verde, tiene aloe vera, caléndula, entonces lo que hace es que, bueno, pues si no has dormido muy bien y te levantas con los ojos muy muy cansados, pues esto lo que hace es que te los revitaliza. Yo lo que hago es que me los pongo y entonces pues voy a hacer cositas, porque lo ideal es tenerlo pues eso, unos 10 o 15 minutos. Así que me los voy a poner y voy a ponerme a hacer la cama. Hacer la cama, ya sabéis que es otro de los pasos de mi rutina de mañana, y la verdad es que para mí es súper súper importante hacer todos los días la cama. Esto es un hábito que no solo mejora la apariencia de tu casa, de tu habitación, sino que también puede proporcionar una sensación de logro y orden mental que es increíble. Además, crea un ambiente acogedor para tu descanso nocturno, que la verdad es que cada vez que entres en la habitación te va a incitar a que te acuestes. La verdad es que ir cumpliendo todos los pasos de la guía semanal para mí es como establecer una pequeña victoria matutina. Así que, bueno, pues eso me genera un impulso positivo para el resto del día. Así que yo os lo aconsejo, que cumpláis todos los pasos de la guía semanal. Una vez transcurridos los 15 o 20 minutos, que es lo que tenemos que poner los DePuff, pues a mí me encanta ponerme el serum, el Repair Hero. Y para finalizar, pues me pongo The Day Cream con el Glow Hero, que pongo solamente 3 gotitas. Lo mezclo todo y me lo aplico sobre la piel. Y la verdad es que, bueno, pues si esto lo haces todos los días, tienes un cutis impresionante. También me aplico como último la crema de ojos, que la verdad es que me encanta porque hace de iluminador, antiedad, en fin, que me encanta, y además también reduce la hinchazón matutina. Y ya pues solamente me queda pues maquillarme un poquito, porque a mí me encanta estar en casa bien arreglada. Así que para tener un cutis bien bonito, la clave es la perseverancia y la constancia. Y como Yepoda también está de rebajas, os voy a dejar un código de descuento que me han dado para todos vosotros, porque son las rebajas de invierno y tenéis un 30% de descuento en todos los productos.
Y bueno, pues aquí, aunque esté nevando y aunque esté, vamos, que se esté cayendo el mundo, aquí la vida no para. Así que me he ido a llevar a mi hija al instituto y a la vuelta, pues no me va a quedar otra que quitar nieve, porque lo peor que puedes hacer es salir del garaje y pisar la nieve, porque entonces se compacta y ya no puedes quitarla. Así que antes de que se enfríe más, que la verdad es que estamos a menos 22, menos 23 grados, pues voy a quitarla y voy a poner sal. How far it's really gone. You're down on your knees with a heart on your sleeve, and heaven only knows. It's a car crash every day, your nightmare, nothing you can say, so you scream out. Y aunque este imprevisto de la nieve me ha quitado tiempo, yo no dejo de hacer mi rutina. Así que ya sabéis que también en mi guía semanal tengo el poner una lavadora todos los días. A veces incluso pueden ser dos o tres, pero bueno, ya había puesto una lavadora, he puesto una secadora y voy a poner otra lavadora, porque tengo algunas cositas más delicadas y como las tengo que lavar solas, pues no quiero posponerlo. Lo que me gusta de estas lavadoras inteligentes es que, aunque son súper grandes, cuando tú pones un programa delicado o, bueno, o cualquier programa, lo que hace es que
como que da unas vueltas y pesa la cantidad de ropa que tú has puesto. Entonces, en base a eso, pues ya coge el agua que toca y pone ella sola el tiempo de lavado. Me gusta revisar las etiquetas de las prendas, porque algunas veces pensamos que es de lana y resulta que no es de lana. Entonces lo podemos lavar junto con otras prendas y en un programa de delicado, pero sin el miedo de que nos vaya a encoger. Así que una recomendación es que miréis siempre las etiquetas y hacer caso a lo que el fabricante dice. Y ahora voy a batir el yogur, porque bueno, yo el yogur lo hago durante la noche, porque son 10 horas, entonces pues la noche que lo dejo preparado, por la mañana ya tengo que batirlo y ponerlo en los botecitos que yo lo pongo. Y, si sois nuevos en el canal, bueno, pues os comento que yo suelo hacer el pan y el yogur. Tengo un vídeo en el que lo explico cómo hago el yogur, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si estáis interesados en hacer vuestro propio yogur. En mi casa, desde luego, no quieren otro, así que pues cada semana y media más o menos pues tengo que hacer el yogur. Otra tarea súper imprescindible en mi rutina de mañana es sacar y poner el lavavajillas de nuevo. Ya sabéis que este lavavajillas es nuevo. Os tengo que hacer, bueno, un recorrido por el lavavajillas, porque en realidad no es un lavavajillas, son dos lavavajillas, son dos cajones independientes, son dos lavavajillas independientes, o sea que puedo poner uno u otro, o los dos a la vez, o sea, indistintamente. La verdad es que estoy súper encantada, porque bueno, pues cuando a lo mejor estoy yo con mi hija sola, porque mi marido está de viaje, o mis hijas se han ido de competición y estamos mi marido y yo solos, pues no necesito llenarlo todo, simplemente con poner una parte es suficiente. Y luego pues siempre hay cositas que se lavan a mano, como es el caso del vaso de la batidora.
Y ahora, como el tiempo está así medio que me da a mí que voy a tener que volver a quitar nieve, pues voy a preparar la comida temprano, voy a hacer un potaje de garbanzos, pero esta vez no voy a utilizar ni carne ni pescado. Lo que le voy a poner es tofu y la verdad es que me ha encantado. Bueno, nos ha encantado el sabor, vamos, fantástico. Ya sabéis que el tofu pues es una fuente de proteína muy grande y que además cuando tú lo cocinas absorbe muchísimo el sabor de los condimentos o lo que le pongas a la comida. Así que voy a preparar un potajito y nada, os animo a que lo hagáis. Yo le he puesto los mismos ingredientes que siempre le pongo, el potaje como lo hacía mi madre, lo que pasa que en este caso, pues en vez de ponerle bacalao, pues le he puesto el tofu. Y mientras se va haciendo el potaje, que en 25 minutos está hecho, pues voy a preparar pan porque ya queda poquito y en mi casa no podemos estar sin pan de molde. Y eso sí, conforme voy terminando con las cosas, las voy guardando, las voy lavando y voy quitando cosas del medio porque a mí el ruido visual me molesta muchísimo. When the crowds have gone, we could talk on the moonlight. Y ahora en la freidora de aire voy a cocer unos huevos porque la verdad es que bueno, pues se hacen en el mismo tiempo que si los haces en una cazuela con agua, pero la verdad es que para mí es súper práctico. Yo los pongo a 170 grados, que son unos 340 Fahrenheit, y los pongo 9 minutos y la verdad es que quedan en su punto. Que por cierto, os hablé la semana pasada de esta freidora de aire que ahora está en promoción también, así que no desaprovechéis si necesitáis una freidora de aire porque todavía está la oferta. Está, bueno, pues se queda en 65,99. Un precio, vamos, yo creo que el más bajo de todo el año. Os lo dejaré todo en la cajita de descripción. Y si habéis visto mi guía semanal, pues ya sabéis que yo tengo un apartado que es la limpieza por zonas, que dedico pues unos 15 minutos, 20, depende, diarios, a limpiar algo de lo que es el salón y las habitaciones. Entonces hoy pues voy a quitar el polvo de todo, a pasar la aspiradora y bueno, pues a eso me voy a dedicar hoy esos 15 minutos. Mirad el rey de la casa, qué bien que está ahí de espectador. La verdad que limpiar, decorar y mantener una casa es un trabajo que requiere muchísima constancia. Por eso a mí me gusta hacerlo de manera armoniosa. La verdad que un hogar va más allá de las paredes y el techo. Para mí es un espacio donde encuentras comodidad, afecto y pertenencia. Para mí es el refugio donde construyes recuerdos, donde compartes momentos con tus seres queridos y experimentas un sentido de identidad y de seguridad. Mi reflexión de hoy es que cada persona tiene su enfoque único para cuidar su hogar.
Entonces, bueno, pues no sé, hay diversas perspectivas sobre el cuidado del hogar. Yo trato de enseñaros lo que yo hago, cómo yo lo hago, cómo yo pues me organizo, desde mis rutinas diarias hasta, bueno, pues consejos prácticos. Y luego ya, pues cada uno contribuye a crear un espacio que refleja la individualidad y el amor propio y el amor por su hogar. Así que pues eso, que como todos tenemos una forma diferente de cuidar nuestro hogar y para mí es muy conveniente para mi paz mental, pues la verdad es que yo disfruto cuando hago las tareas y cuando termino, pues eso, solo con mirarla ya disfruto. Así que bueno, pues no sé, yo os diría, ¿creéis que esta es la respuesta correcta al secreto de mantener una casa ordenada? La paz mental y lo que te proporciona el tenerla limpia y ordenada. Ya sabéis que mi rutina de mañana pues no es nada del otro mundo, es algo que supongo que todo el mundo hacemos, cada uno a su manera, pero para mí es súper, súper importante. Igual que es súper importante establecer una hora fija para despertarme, lo de hacer el ejercicio, también tomarme unos minutos para la meditación y la reflexión. También me gusta planificar las tareas del día. O sea, ya sabéis que en el apartado de los 15 minutos, pues eso lo decido el mismo día qué es lo que voy a hacer. También, bueno, pues lo de desayunar saludable me encanta. Me gusta dedicar también tiempo a actividades que me gustan, ¿no? Como coser o pintar o, en fin, pues todas esas cositas. También me gusta vestirme de manera adecuada, incluso aunque vaya a estar en casa. Y bueno, pues evito por las mañanas el utilizar mucho el teléfono. O sea, lo utilizo lo justo. Para mí es súper importante minimizar las distracciones, sobre todo, pues eso, las del teléfono. Entonces, bueno, pues quitar las notificaciones del teléfono puede ayudar a mantener la concentración y así poder conseguir todo lo que te propones en la mañana. Pero vamos, que si no lo consigues tampoco pasa nada. Al día siguiente, pues puedes hacer lo que te faltó por hacer y ya está. La manera de mantener limpio tu hogar es comenzar con las pequeñas cosas, así que yo os recomiendo que tengáis un mini kit de limpieza en los baños, porque así evitarás la acumulación pues de suciedad, porque lo vas a limpiar de inmediato. Y para mí es súper útil porque el tenerlo en el cuarto de baño, la verdad es que bueno, pues no me da pereza bajar a por todos los productos que necesito, que la verdad es que son dos los que yo tengo, porque en el mini kit yo lo que preparo es el limpiador multiusos, que os voy a dejar por aquí la fórmula por si estáis interesados, y luego el limpiador para el baño. Entonces, una bayeta de microfibra y un paño para lo que es el cristal. Luego, para el inodoro, tengo unas toallitas que son desinfectantes, que la verdad es que me funcionan muy bien.
Así que yo os recomiendo que tengáis un mini kit en el cuarto de baño, porque así no tendréis que ir a buscar los productos y la verdad es que esto pues agiliza muchísimo el proceso de limpieza. Yo normalmente lo suelo hacer después de haberme arreglado y tal, pero con el imprevisto de la nieve, pues bueno, lo he hecho cuando he podido, pero eso sí, lo he hecho. Así que nada, le pongo un check en el día de hoy a mi rutina. Como ya visteis en otros vídeos, pues en la cortina del baño de mis hijas la cambié por una más navideña, entonces la que tenía pues la lavé y la guardé, pero no la planché. Entonces ahora voy a plancharla y como ya he quitado todo lo de Navidad, pues voy a volverla a poner y a darle un repasito al cuarto de baño. Este cuarto de baño se encarga mi hija de limpiarlo. La verdad es que ella los sábados por la mañana limpia su habitación y limpia su cuarto de baño. Pero bueno, yo entre semana pues siempre le doy un repasito. You are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. I think of you and of all I should have done. Y ahora voy a poner a lavar los albornoces, las toallas y las alfombrillas de los cuartos de baño. Y ahora que el potaje ya está hecho, solo queda pues cortar el tofu y ponerlo que hierva unos 10 minutos para que coja todo el sabor. Le voy a añadir un poquito más de agua, lo voy a probar de sal y la verdad es que, ya os digo, probarlo porque os va a encantar. Mirad qué buena pinta que tiene este potaje con tofu. Así que, bueno, pues como os he dicho antes, de verdad que si os gusta el tofu, esto está buenísimo.
Y los huevos que los he hecho en la freidora de aire, no me digáis que rápido, limpio, o sea, sin ensuciar nada, se pelan súper bien. Y la verdad es que, bueno, pues vosotros juzgad por vosotros mismos. Os voy a dejar toda la información de este descuento en la cajita de información, porque la promoción estará hasta el 31 de este mes. La verdad es que no me digáis que de 130 se queda en 65,99, es un ofertón. Y ya pues como siempre y es costumbre, después de comer me gusta pasar la aspiradora, recogerlo todo. Y bueno, pues la aspiradora la verdad es que llevo varios días queriéndola limpiar y ya hoy es el día. Así que la voy a desmontar, es súper súper fácil. Yo cojo una bayeta de microfibra, limpio en seco las partes que no se pueden mojar y luego con esa misma bayeta le pongo lavavajillas y lo limpio todo, lo dejo secar bien, lo que es el filtro y el rodillo. Muchas veces lo dejo encima del por donde sale la calefacción para que se seque más rápido y se queda perfecta. Y bueno, pues como veis por las imágenes, pues no para de nevar. Tengo que sacar otra vez el coche porque tengo que ir a recoger a mi hija al instituto. Y no queda de otra que sacar la maquinota esta que pesa la vida. Me he tenido que cambiar de ropa, poner algo más que me abrigue, como este pantalón de cashmere de Lily Silk, que la verdad es que eso calienta muchísimo porque estamos con unas temperaturas extremas. La verdad es que, bueno, pues la gente que me esté viendo de algún país como Canadá o Noruega, pues dirá, no, si menos 22 no es nada, pero para mí menos 22... fuera en la calle, porque dentro de casas está genial, pero fuera es mucho, mucho frío. Así que nada, vamos a quitar toda esta nieve y nos vamos a recoger a la chiquitina. Thank you.
Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y motivado, o por lo menos que os haya entretenido. Quiero daros las gracias por ver el vídeo hasta el final y estar ahí un día más. Ya sabéis, corazones, que os quiero un montón y que, como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.